¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de la Casa de la Literatura, público en general, apasionados por la literatura, por la música? Mi nombre es David Uranato, soy docente universitario, educador. En esta oportunidad quisiera presentarle algunas sesiones acerca de la relación entre la música y la literatura. Vamos a ver y escuchar, sobre todo, mucha producción en castellano con la finalidad de comenzar a cuestionarnos nuestros gustos musicales, cuestionarnos la relación que tiene la literatura con la música y viceversa, y al mismo tiempo posibilitar algunos mecanismos educativos para ampliar la educación desde el punto de vista de la música, del ritmo, saliendo un poco tal vez de nuestra relación con el libro, ¿no? Con el libro, con el texto escrito. Entonces, de cierta forma, nosotros ya estamos leyendo, entre comillas, mientras escuchamos música, pero no cualquier música, ¿no? En esta oportunidad vamos a centrarnos en una música más poética, tomando en cuenta que la poesía viene del concepto lírica griego, y la lira significa obviamente un instrumento musical. Quiero presentarle algunas preguntas guía con las cuales nosotros vamos a trabajar en unas breves sesiones de unos 6 a 7 minutos acerca de esta relación, ¿no? Pensando sobre todo cómo nosotros, como literatos, como amantes de la literatura, o como escuchantes, como melómanos, podemos ampliar nuestro conocimiento de ciertos patrones de interpretación o de análisis de los textos literarios y también de los textos, en este caso, auditivos, ¿no? Como es la música. Nos hacemos una pregunta acerca de cómo nosotros, como público, nos relacionamos con las letras de las canciones. A veces escuchamos las canciones, pero no las analizamos o no las interpretamos, o a veces sí, ¿no? A veces sí lo hacemos, pero no de una manera tan profunda, como por ejemplo a través de las figuras literarias, a través de los, digamos, de la fragmentación en versos, con la finalidad de tener obviamente una idea mucho más profunda de simplemente escuchar, ¿no? Y hay otra pregunta que guía todas estas sesiones, tiene que ver con posibilitar la transformación de nuestros gustos musicales, cómo nosotros nos relacionamos con la música, con las letras de las canciones, para generar de repente algún tipo de capacidad educativa, alguna destreza educativa, tomando en cuenta que a veces nuestros alumnos, en el caso de los docentes, no quieren leer libros, no quieren leer los cuentos, piensan que el texto escrito es muy, digamos, pesado, pero escuchan música, ¿no? Y a través de la música podríamos nosotros acercarnos un poco o acercar a los alumnos a la literatura. En ese sentido, les invito a escuchar música corta, ¿no? De cierta manera, porque no nos va a alcanzar tiempo para hacer la interpretación. Por ejemplo, vamos a ver música en castellano, como les iba diciendo. En este caso tenemos a dos viejos maravillosos, Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat ha musicalizado mucha, digamos, poesía, Miguel Hernández, en este caso, ¿no? O en Antonio Machado, y otra poesía también por ahí. Veremos también más adelante a Paco Ibáñez, otro, digamos, cantautor, digamos, valiente músico, que también se relaciona, por ejemplo, con la generación del 27. Y acá tenemos al lado izquierdo Joaquín Sabina, y bueno, las letras de sus canciones son profundamente poéticas, irónicas, paródicas, autoparódicas, y observaremos algunas letras, ¿no?, de él. Y iremos al caso peruano, a Chabuca Granda, todos los hemos escuchado, y sabemos la profundidad de sus letras, también sabemos que el ritmo que ella utiliza es un ritmo afroperuano, un ritmo del vals criollo, entonces vamos a explorar algunas canciones, algunas letras de sus canciones, conjuntamente con autores como Andrés Soto, ¿no? Un cantautor que hizo un trabajo
digamos, mínimo, muy corto, pero que destaca ampliamente también por letras poéticas, letras muy rebuscadas, ¿no? Que observaremos desde ya, conjuntamente con Chabuca. Y acá tenemos a dos cantautores argentinos, en este caso los he puesto los dos, pero no vamos a hablar de Charly García, sino de El Flaco Spinetta. Él saca un disco que se llama Artaud, y en ese disco hay unas letras profundamente vanguardistas, surrealistas de cierto punto de vista, ligados mucho a Antonin Artaud, este dramaturgo francés, ¿no? Entonces analizaremos una canción de él, de su grupo, ¿no? En el caso español, regresando un poco a España, veremos a Luis Fernando Aute, hace poco fallecido, ¿no? Falleció más o menos en marzo, en febrero de este año, un cantautor que para nosotros a veces en el Perú no se le escucha mucho. Él era cineasta, pintor, era un artista completo, y vamos a estudiar, a escuchar y a estudiar e interpretar y analizar una de sus más conocidas letras. Y regresaremos nuevamente a Latinoamérica para ver a una cantautora también que interpreta letras de poesía, ¿no? Analizaremos La Cigarra de Ana María Walsh, que Mercedes Sosa interpreta tan contundentemente y que tiene una letra y un contenido bastante profundo. Al costado de Argentina, vamos a ver a esta cantautora chilena también. Obviamente su apellido es mítico en Chile, ella es Violeta Parra, ¿no? Y vamos a analizar y comentar una de sus canciones no tan conocidas para demostrar un poco esa profundidad poética que ella tiene. Y de esta manera, ¿no? Regresaremos nuevamente a Argentina. Esta es una foto de joven de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Una persona que demuestra que en el mundo popular hay una capacidad poética inmensa, y analizaremos también una canción, en este caso Los ejes de mi carreta, una canción que especifica y explica muy bien cómo él se siente en el mundo o cómo él se siente en relación con los demás. No nos queremos centrar solamente en el caso latinoamericano y la lengua castellana. Vamos a analizar una canción de Chico Buarque. Como ustedes saben, él es de Brasil. Su producción, obviamente, el grueso está en portugués, pero vamos a analizar una canción bellísima que se llama Construcción. Bueno, y son muchos cantautores, algunos más tal vez, que vamos a observar, a analizar. Alfredo Zitarrosa, en el caso de Uruguay, acá tenemos a Jorge Drexler, también uruguayo, con letras más contemporáneas, cantautores más contemporáneos. Y espero en ese caso que a ustedes les agrade estas sesiones, serán cortas pero intensas, y les invito a mantenerse en contacto a través de la Casa de la Literatura, a la cual agradezco profundamente por esta invitación. Sin más, nos estaremos escuchando en otra oportunidad. Cuídense mucho.